Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Y para iniciar el día de hoy, quiero agradecer el sinnúmero de llamadas que hemos tenido durante estos días, debido a la no transmisión de nuestro programa en diferentes días, por diferentes circunstancias, obviamente. Y queremos agradecer por ese cariño, por esa atención, por ese siempre esperarnos, ese siempre abrirnos las puertas de su hogar y estar atentos a nosotros, al bienestar de toda esta producción. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, las circunstancias de la semana pasada, ustedes las conocen, ¿verdad? Esta tormenta que tuvimos, pues realmente pues embatió nuestro país y también pues no pudimos estar con ustedes al aire y así muchos cambios que hubo. Así que entonces, bendito sea Dios y esperando poder que esta tierra y que todas las personas que en este momento se encuentran en necesidad les llegue esa ayuda necesaria, idónea, que necesitan en este momento y que el país se vaya recuperando poco a poco de estos embates de la naturaleza. Y por supuesto, juntos podamos seguir adelante. Así que entonces esperamos seguirles sirviendo acá en un horario de las 10 de la mañana para servirles como siempre acá en Mujeres del 2000. Y para iniciar está con nosotros una muy, muy, pero muy buena amiga y es doña Ania. Doña Ania es nuestra especialista, ella es la encargada de nuestro segmento de lencería. Buenos días, doña Ania. Buenos días, doña Maure. Y hoy nos trae, si algo, una muestra de parte del curso que ella inició. Bellísimo infantil, ella también nos confecciona algunos modelos de pijamas y bueno, hoy quiere compartir con usted. No pierda ni un minuto de este segmento para que tome bien detalle de esta prenda. Así es, amigas, bienvenidas a esta sección que con mucho cariño siempre la preparamos para todas ustedes en este su programa Mujeres del 2000. Y también agradecer al sinnúmero de personas que siempre me mandaron mensajitos y llamadas preguntando por qué yo no había estado en el programa en estos días. Me tomé unas vacacioncitas entonces, pero ya estoy aquí de regreso, igual trayéndoles todas las cositas que traemos con mucho cariño. Como les dijo doña Maureen, yo estoy impartiendo un taller de ropa infantil tanto en la sede como en Escazú. Mucha gente se nos quedó por fuera porque no tenemos espacio para recibir más personas ni tenemos espacio en agenda como para agendar otro taller. Entonces yo decidí, a petición de tantas señoras que quieren prendas, voy a traer algunas de las prendas, no las que estoy dando en el taller, porque la intención es dar este mismo taller que estoy dando nuevamente para poder recibir a las señoras que quieran ingresar, pero sí les voy a traer detalles infantiles. Ahí están viendo ustedes una del especial que estoy impartiendo y la que está a la par, el otro modelito que es unos bebitos que me prestaron, uno me lo prestó una alumna, Lady, que ella me prestó el modelito y el otro es de doña Lilian, que me lo prestaron para traer los diseños. El que vamos a trabajar es el de la pijamita roja, ese que están viendo ustedes en pantalla. Ese molde está de venta en la sede y viene unisex para niño y para niña. Está ese y el que tengo en la mesa, que es el mismo molde. Lo único son variantes que le vamos a hacer. Este que está en la mesa tiene vuelito en la parte de abajo, que también viene en el molde si se lo quieren hacer, o lo pueden omitir y ponerle resorte, que es este punto. Mucha gente pregunta qué es resorte. El resorte es este punto que se le pone en los puños y se les pone en la parte baja de la camisetita. Entonces, vamos a explicar ciertos detalles. Con el mismo molde pueden trabajar los dos diseños. Ahora, si lo van a trabajar para niña, trae este corte en la manga, ¿verdad? Por si le quieren poner elastiquito en la manguita, como está el de la muestra, o bien lo omiten y le ponen resorte. Ya eso es gusto. Luego, la manguita la saqué un poquitito más amplia en la parte de arriba para hacer el recogidito. Si es para niño, la sacan por la parte recta, ¿verdad?
Y luego la parte del frente, quiero que vean que yo la abrí un poquitito, el molde lo corrí para darle un poquitito de campana a la blusita. Y luego en el escote, ella viene en escote en V, como está la muestra de la mesa, este lo quise sacar redondo. Entonces ustedes con un mismo patrón pueden hacerle transformaciones y cambios. Aquí está la parte del frente de la blusita y tenemos la parte de atrás. Vamos a irnos muy despacio porque sé que hay muchas personas que apenas están iniciando en el mundo de la costura y quieren el detalle de las cosas. Lo ideal es estampar, si van a estamparlas, estampar antes de armar la pijama como está esta. Es lo ideal. Si ya la pijama está hecha, el problema es que cuando la llevan a la máquina, a la plancha, tienden a dejar ciertas arrugas que después cuesta mucho quitar, ¿verdad? Donde prensan. Entonces, lo ideal es llevarlo antes. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a cerrar los hombros. Ustedes van a cerrar con punto recto o si tienen overlock, van a cerrar por acá. Mientras yo pongo acá los alfileres, quiero agradecerle a todas las personas por su respuesta a los talleres que impartimos tanto en la sede como en Escazú. En el que no les ofrecemos espacio es en el infantil, pero en todos los demás talleres, por este mes de octubre y noviembre, que ya estamos finalizando los cursos del periodo 2017, usted simplemente llega y cancela el patrón y recibe la clase, no necesita matricular. Ok, aquí van a cerrar hombros y cuando ya tienen esta parte, vamos a venir a preparar las mangas. En este caso, que yo lo voy a trabajar para niña, yo lo que hice, ya traigo aquí un poquitito avanzado, yo pasé dos costuritas. Quiero que vean que son dos costuras, no una. Yo paso dos costuras, una a la par de la otra. Y vamos a fruncir la manguita. ¿Cuánto la vamos a fruncir? Hasta que me calce con la bocamanga. Esa es la cantidad que tengo que fruncir y dejar el frunce en la parte de arriba. Recuerden mi número de teléfono 8720-5656, mensajes por WhatsApp solamente. Les agradezco que sea por WhatsApp, ya que a veces me es un poquito difícil atender llamadas y mensajes de texto no contesto. Entonces no me manden mensajitos de texto. Aquí vamos a medir la manguita hasta que nos calce de lado a lado. Aquí todavía nos falta fruncir bastante y ustedes van a ir frunciendo hasta que esta manga les calce completamente. De esta forma. Aquí la volvemos a medir de lado a lado. Mi página en Facebook, Escuela de Lencería, Ania Herrera. Recuerden que la página de Ania Herrera es una página personal. Toda la información actualizada la encuentran en la página de Escuela de Lencería, Ania Herrera. Ahí van a encontrar información actualizada. También recuerden que tenemos para todas ustedes todo lo que son los accesorios, máquinas de coser, los moldes. Quiero decirles a las señoras, porque a veces llaman y preguntan, en la sede usted va a encontrar todos los moldes a disposición. Ahí usted va y tenemos bastante variedad de moldes para que usted escoja. Ustedes van a encontrar un álbum donde están los moldes y ahí pueden adquirirlos. De esta forma, dejé la manguita. En el próximo segmento traigo hombro cerrado y traigo colocadas las mangas para explicarles cómo se cierra y venir a colocar lo que es el resorte para que nos quede solamente el pantaloncito por trabajar. Así que, amigas, espero que adquieran el patrón o que nos busquen o que me manden mensajitos si necesita este patrón por correo, con mucho gusto. Estoy a la orden, ¿verdad? Nos vemos en el próximo segmento. Bendiciones. Y seguimos acá en Mujeres del 2000.
Estamos en el mes del adulto mayor y la clínica de rehabilitación auditiva está de aniversario. Así que hoy hablamos con Victoria Garbanzo, nuestra audióloga, que nos va a estar hablando específicamente acerca de pérdidas auditivas en adulto mayor y estos audífonos que se están utilizando ahora de última tecnología para cada uno, por supuesto, de los pacientes según sus requerimientos. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Vic. Buenos días. ¿Qué nos trae hoy? Bueno, el día de hoy estamos bastante emocionados porque estamos cumpliendo 7 años en la clínica, uh-huh, Maureen, y 7 años de dar, la verdad, el mejor servicio, los mejores chineos, y este año no es la excepción con el mes de, bueno, coincide también con el mes del adulto mayor. Entonces, el día de hoy trajimos un modelo, que ya lo vamos a ver, con sus audífonos. Es Don Adolfo, que él tiene 1 mes y medio de utilizar sus audífonos, sus 2 audífonos, bueno, ahí no lo podemos ver un poquito, voy a acercarme un poquito para que lo podamos ver por detrás, Mau, aquí, voy a meter la mano por acá, para que veamos que el audífono va a lanzar esta mano, detrás de la oreja, ahí. Detrás de la orejita, es bastante pequeño y son audífonos de alta tecnología. Y entonces, es realmente muy, muy discreto. Son súper, súper discretos. Eso es lo que traemos el día de hoy porque queremos incentivar al adulto mayor a que llegan muchos, siguen llegando con la idea de que, mira, no quiero ponerme aquel aparato gigante, porque tenemos eso en la mente, aquel aparato grande que obviamente existió en un momento, pero que ahora la tecnología ha avanzado tanto que nos permite a un adulto mayor que ya tiene sus limitaciones, ya sea motor, horas o de algún tipo, tener un audífono pequeño que se pueda colocar, él mismo se los colocó hoy solito, le puso sus baterías y se los puso. Entonces, sí es importante, hoy queremos hacer ese llamado a que el adulto mayor tiene más opciones, le damos más opciones a ese adulto mayor para que pueda reincorporarse a esos momentos que tanto les hace falta, esa convivencia con sus familiares, con cualquier otra persona, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, él le está usando un audífono de alta tecnología. ¿Por qué? Ok, es un audífono tipo retroauricular que se llama abierto, que es la tecnología que más se está utilizando ahora. Es una tecnología que no es prácticamente invasiva. Antes o todavía se utilizan los audífonos chiquititos, que son audífonos bastante, o sea, hechos a la medida del paciente, pero pueden ser groseros para el paciente. El paciente adulto mayor usualmente es más sensible a la hora de utilizar ya cualquier cosa en su cuerpo. Entonces, esos audífonos son bastante, bastante buenos, funcionan muy bien, pero el paciente siente a veces un dolor acá, mira, porque es usar un tapón, ¿verdad? Es como utilizar un tapón. Entonces, el paciente, esta tecnología que estamos viendo acá, es una tecnología prácticamente no invasiva, no ocupamos sacar una medida con una medida de impresión, entonces no vamos a lastimar al paciente. Es simplemente, se adapta súper rápido, se adapta en el consultorio con una medida específica de la oreja del paciente y listo. Ahora, la pérdida auditiva de Don Adolfo, ¿se va a curar o es permanente? A la hora de utilizar audífonos, recordemos que no curamos pérdidas auditivas. Lo que hacemos es estimular la pérdida auditiva que está presentando el paciente en el momento. Entonces, obviamente, con las herramientas que nos da la tecnología, vamos a, pues, decirle a ese oído que está perezoso ahora y que no quiere escuchar, darle un poquito de volumen, darle ese empuje que necesita para que el paciente pueda comprender mejor la palabra y pueda, obviamente, comunicarse de una mejor forma, de la forma más adecuada. Pero no se curan las pérdidas auditivas. En el momento que usted le detecta una pérdida auditiva de tipo neurosensorial o más allá, no hay vuelta atrás. Si la pérdida auditiva es porque, mira, hoy amanecí sorda, porque estuve resfriada o por cualquier cosa, son cosas que tal vez el otorrino puede tratar en el momento, siempre consultar en el momento que siento los síntomas es muy importante. Ahora bien, hay cirugías para hacer correcciones, ¿verdad?, de pérdidas auditivas. En este caso, o para adultos mayores también lo hay. Bueno, hay varios tipos de cirugías de pérdida para los oídos, pero en realidad en el caso del adulto mayor debería, se puede ver el caso porque hay un implante coclear o cualquier otro tipo, pero en realidad para un adulto mayor
hacerlo pasar por esto, sinceramente, aunque el otorrino lo pueda decir que sí, sinceramente yo pienso que es bastante grosero el proceso como para lo que vamos a lograr. Si el audífono nos funciona súper bien, el paciente se puede comunicar, démosle al audífono, ¿verdad? Tratemos de tener una muy buena rehabilitación con el audífono y un muy buen apoyo con el audífono y el paciente lo va a sentir muy bien. Hay varios tipos de cirugías para oídos medios, pero eso es otro tipo de caso. Depende mucho del paciente. Recordemos que a la hora de adaptar un audífono, siempre tenemos que valorar las características que el paciente nos presenta. Entonces, eso sí puede ser en caso que sea el otorrino el que lo diga, pero yo sinceramente pienso, trabajemos el audífono. Ahora bien, el papel de la familia a la hora de que hay que adaptarse a esto, porque como dice usted, es de volver a retomar, a escuchar, acostumbrarnos a sonidos, a un montón de estímulos que antes habíamos dejado de percibir. La familia dentro de esta adaptación, ¿qué papel cumple? El papel de la familia, bueno, vamos a hablar en el caso de los adultos mayores que tienen a su familia apoyando, lo que está la familia apoyando, es lo más importante. O sea, es lo más importante para que el paciente tenga una rehabilitación exitosa. Si el paciente adulto mayor está solito en el proceso, muy probablemente quede en el camino con muchas cosas, con muchas dudas, aunque tenga las herramientas para el uso y todo, muy probablemente va a quedar en el camino. Entonces, lo ideal es que el familiar o la persona encargada se apoye en nosotros y se apoye en lo que nosotros le damos de recomendaciones y las herramientas que le damos para que lo puedan apoyar. Muchas veces pasa que el paciente llega con un familiar a la oficina, muy bien, se le da el audífono, se le dan todas las indicaciones, ahora tenemos facilidades de que, mira, grábelo en WhatsApp, mándelo a todos los hermanos para que todos sepan el proceso. Pero el problema es que hay personas que tal vez por tiempo o por lo que sea pasan 8 días sin ver al adulto mayor, no saben si las baterías están bien colocadas, si ya las baterías se gastaron, etc. Entonces el apoyo del familiar es muy importante. Y si desean llevar al familiar a consulta, por favor, tomemos el interés y el cariño con las cosas, ¿verdad? También si ya lo llevamos, sigamos el proceso porque no es de ponernos un audífono y listo. Ah, ok. Bueno, ¿se nos ha ido el tiempo? Ya tenemos que despedirle, agradecerle a don Adolfo que nos acompañó hoy, por supuesto, vino tan gentilmente a mostrarnos y ayudar a todas esas personas que nos están acompañando hoy y que quizá no se han animado. Háganlo, ahí está el número de teléfono y ha estado apareciendo durante toda la conversación, el Face, no se olviden que también ustedes pueden, y si tiene alguna receta de la caja del seguro, no olvide. Llame a Clínica Auditiva, ellos les asesoran y les ayudan. Un paréntesis nada más, el paciente en este mes tiene la consulta gratuita para el adulto mayor y además tiene un 7% de descuento en la alta tecnología, así que aprovechen, llamen al 2222-0057 como dijiste, con mucho gusto los vamos a atender. Así que entonces lleven, ya saben, aprovechen, esta es la oportunidad de llamar a papá, a tío, abuelita, en fin, a todas las personas adultas mayores que puedan aprovechar este descuento especial. Muchas gracias, Victoria. Encantada. Y ustedes no se me vayan. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y luego nos está esperando Rosa porque nos trabaja proyecto navideño. Vean qué cosa más linda con el concepto, o más bien con este modelo de las galletas de jengibre. Nos hizo todo un conjunto, pero los van a ver después del corte. Amigas y amigos, bueno, aquí muy alegre y muy feliz porque estamos trabajando proyectos navideños, esos proyectos tan lindos que nos llenan de dulzura nuestro hogar en esta época tan bella como es la Navidad. Yo hoy les traje para que trabajemos esa belleza de reloj. Miren esos ojos tan tiernos y tan lindos, ¿verdad? Que hasta quedan ganas de comérsela, claro que sí. Vean qué belleza. Y ese, pues, ese reloj tan bello puede estar en la cocina de su casa. Así que por favor, venga, porque aquí en Mujeres del 2000 nosotros vamos a trabajar este proyecto tan bello. ¿Qué les voy a enseñar hoy? Hacer algunos detalles porque es un country muy básico de lo que ya hemos visto anteriormente. Detalles, ¿cómo vamos a hacer esas líneas tan, pero tan perfectas? Ay, ¿saben de qué me voy a ayudar yo? Me voy a valer del stencil que muchas de ustedes tienen, que es el famoso stencil Brito. Y vean lo que yo estoy haciendo. En el stencil entonces lo que hago es tomar
la parte donde vienen, recuerden que hay muchos estilos de diseñito en lo que es el brito, y nosotros uno de los que tenemos es este, el de las rayitas. Entonces voy a tomar pintura roja, ya puse ahí mi stencil, voy a impregnar mi pincel en brocha seca, lo voy a descargar muy bien, voy a retirarle el exceso en una toallita y ahora sí, me voy a venir y voy a empezar a trabajar. No hay problema, vean, no hay problema de que se me manche un poquito, por ejemplo, aquí al blanco, porque es preferible que nos quede muy bien el trabajo en stencil y que luego yo venga y afine todo el color blanco o el color del gorrito, que es el colorcito crema. Igual yo ahí puse un pedacito de cinta, ¿verdad? Para que no se note eso. Entonces, vean aquí, voy a desprender, ahí están las rayitas. Vuelvo a colocar, que me vayan calzando, vean ahí, y vuelvo a trabajar las dos que faltan, y así voy a hacer lo que es la parte del gorrito, la parte, digamos, inferior de este gorrito. Mientras yo trabajo este, vean que con stencil es muy rápido, y yo sé que si usted lo hace para su casa, ya casi ahorita lo puede tener listo, ¿verdad? Y si lo hace para vender, pues son de esos proyectos que fácil podemos trabajar. Les cuento que este reloj tan lindo se va a dar en un seminario, eso sí tiene usted que llamar pronto porque me quedan poquitos espacios. Ustedes saben que a veces en la página pongo algún seminario y se me llena muy rápido, pero como me quedan poquitos espacios, llame usted ahorita dentro de unos minutitos, porque ustedes saben que yo estoy en vivo, ¿verdad? Entonces me llama dentro de unos minutitos y usted ya queda para este seminario. Vean qué bonito y que me va quedando tan fácil. Después de esto, que yo ya tenga aquí ya casi terminado, lo que tengo que hacer es afinar un poquito el color crema y hacer los flotados. Bueno, yo ya aquí prácticamente lo voy a dejar así porque yo sé que ustedes esto perfectamente me lo van a terminar con la indicación. Ahí está, vean qué lindo que nos quedó. Bueno, ¿qué quiero explicarles ahorita? Me han dicho mucho que cuando hacen los flotados o las orillas se les mancha, que hagamos alguna cosa para que no se nos manche tanto porque se asustan. En realidad simplemente es de retocar, pero ven en este caso, quiero que vean aquí, por ejemplo, los ojitos, yo los tengo marcados, voy a moverlo ahí para que lo vean, ven, está marcado o calcado con un papel grafito en blanco, pero no los he pintado aún. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerles entonces el flotado en café en el contorno, antes de pintar el ojo, ven, entonces vean, aquí estoy tomando un pincel de biselar, y estoy haciendo el contorno. ¿Ven que queda bien marcado? ¿Esto qué va a pasar? Me va a ayudar para que no me dé miedo y después yo venga y pinte lo que es el ojo. Voy a hacer aquí porque yo quiero que observen que ya la naricita yo la tengo terminada. Vean que hoy lo que me interesa es que ustedes aprendan a hacer todos estos tips para este reloj tan lindo. Les cuento que nosotros en Ángel Creaciones pues tenemos las maquinitas del reloj, que me han preguntado muchas personas que me dicen que ya no se consiguen, que a dónde se ubican, que ellas hacen sus proyectos y que a dónde pueden obtenerlas. Bueno, nosotros ahí en Ángel Creaciones para servirle, estamos en Tibás, las puede adquirir. Aunque nosotros, les recuerdo que nosotros no somos una tienda, somos más bien un taller de madera country, pero para ustedes, yo claro que sí que se las voy a conseguir. ¿Qué pasa aquí? Ya después yo perfectamente, quiero que vean, vengo y puedo pintar, ¿ven? Ahí ya pinto y voy afinando los colores. Bueno, vean que les dije que esto eran puros detalles, hoy lo que quería trabajarles. ¿Qué quiero enseñarles? Lo de la maquinita del reloj, que les asusta cómo montar la maquinita. Vean que ahí está el huequito, ¿verdad? De la maquinita, entonces ahí tenemos que pasar el reloj, pero antes de eso observen la belleza de proyectos. Estos proyectos los hemos trabajado anteriormente, son bellísimos, todos de galletas de jengibre, es una pirámide, vean qué linda. Bueno, ese proyecto tan lindo, ¿y qué me dicen de ese árbol de láser que dice fe, paz, amor, alegría, Jesús? Ese es el verdadero sentido de la Navidad, Jesús, ¿verdad? Bueno, y ahí están parte de los proyectos que ya algunas personas hicieron en nuestro maratón navideño. Ay, no, esa galleta, díganme que no es una ternura. Y el servilletero, si lo vieron por la parte de atrás, también igual de bello que el frente. Bueno, qué lindo. Fíjense que aquí entonces les digo
tienen el agujero, ustedes tienen la cajita del reloj. Vean que la cajita tiene aquí donde ustedes tienen que poner la batería. Bueno, esto, lo que se llama esta espiguita, es la que ustedes tienen que pasar por la madera. Entonces yo me vengo, a veces tenemos que hacer un poquito de presión, vean, ahí salió lo que es la partecita de metal y la partecita plástica. En esta partecita es donde ustedes tienen que colocar las manecillas. Voy a poner esta arandelita, vean, la más delgadita la pongo para que talle muy bien y después viene esta tuerca. Ahí la ven, ¿verdad que ahí la están viendo perfectamente? Bueno, ustedes la van a tallar muy bien. Si es necesario que lo hagan con un instrumento, un alicate, muy bien, lo pueden hacer perfectamente. Vean, ahí está. Y ahora sí, vean qué fácil y sencillo, porque ya una vez que esté esto es muy fácil. Es solamente introducir las manecitas. Esto era lo que yo quería explicarles, porque las señoras se me asustan y como que a veces que no les sirve, que les quedan como que colgando, ¿verdad? Entonces, si ustedes no lo presionan bien, pues vean que ahí ya presioné muy bien. Voy a introducir todas las manecillas. Les recuerdo el seminario Ángel Creaciones, estamos en Tibás. Ubíquenme en la página de Facebook, Ángel Creaciones CR, ahí estamos para servirles. Vean perfectamente cómo quedó, vean, tallado. Y ahora pongo la última, la rojita, pero yo aquí me voy a quedar terminando mi reloj tan bello. Pero por favor, ustedes sean felices, sonrían. Recuerden que Dios les ama. Nos vemos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas a una de las secciones que usted siempre está esperando en este su programa Mujeres del 2000. Hoy venimos a hablar de salud, hoy venimos a hablar de medicina natural. Déjeme contarle que vamos a hablar del árbol de la vida. Mi nombre es Eduardo Chinchilla y acompañado de mi gran amigo Camilo Rodríguez. Muchas gracias, don Eduardo. Camilo, gracias. Bienvenido. El árbol que nació en el cielo, el árbol de la vida. Este árbol no es una planta, es un árbol grande. La gente se imagina a la moringa como una planta, pero no. Es un árbol grandote que viene, es originario de la India. Y en la India, en barrios muy pobres, se determinó que la gente que vivía en esas condiciones no tenía problemas de salud, que algo había especial. Eso especial es la moringa, este superalimento que tiene propiedades que le ayudan al ser humano con más de 300 enfermedades, es decir, ayuda a prevenir o ayuda a combatir una serie de males. Así es, Camilo. Pues bueno, la moringa es el mejor hallazgo de la medicina natural, escuche bien, en los últimos 25 años. Estamos hablando de un árbol que no tiene comparación, Camilo. Ahora, sabemos, Camilo, y seamos sinceros, la moringa está de moda. Mucha gente habla de la moringa. En la radio se habla de la moringa, en canales de televisión se habla de las propiedades de la moringa. Pero en periódicos nacionales. Pero esta moringa es diferente. Pero esta moringa es mejor. Completamente diferente. Pues bueno, como lo dijo Camilo, este árbol se descubre precisamente en la India. Doctores, nutricionistas, especialistas en salud empiezan a estudiar las propiedades de este árbol. Empiezan a estudiar el tallo, empiezan a estudiar la hoja, empiezan a estudiar la raíz y las propiedades que se encuentran, que se descubren precisamente en cada una de esas partes del árbol son impresionantes. Por ejemplo, para entrar en materia, Camilo, ¿qué es lo que tiene la moringa que lo hace tan especial? Ayuda si usted tiene diabetes o si quiere prevenir la diabetes. Ayuda si usted tiene hipertensión o si quiere prevenir la hipertensión. Ayuda si usted tiene problemas digestivos o quiere prevenir estos problemas. Ayuda si usted tiene asma. Tiene un complejo de antioxidantes que lo hace enemigo del cáncer. Así es, una sustancia que ayuda a prevenir, a combatir el cáncer. Bueno, inclusive ayuda a levantar las defensas. Más de 300 enfermedades podría tratar la moringa. Inclusive, los estudios han demostrado, y usted lo puede buscar en internet, porque hay cientos de miles de estudios que así lo comprueban, que la moringa contiene, escuche bien, amigo y amiga, más vitamina C que la naranja. Contiene más calcio que la leche. Cuando hablamos de la moringa, es sinónimo de que contiene más proteína que los huevos y que la carne. Más vitamina A que la zanahoria. Así mismo. Más potasio que el plátano y que el banano. Más hierro que las espinacas. Eso es muy interesante, porque además usted no tiene que estar enfermo para consumir moringa. La moringa es un producto que viene a alimentarnos y que viene además a protegernos. Así es mejor prevenir
sentir que lamentar, no hay que estar enfermo, no hay que estar decaído, no hay que estar con las defensas bajas. No, señora y señor, es mejor prevenir que lamentar. Yo prefiero estar tomando moringa todos los días que estar tomando algún analgésico, alguna, inclusive alguna quimioterapia por algún cáncer, porque está comprobado que la moringa ayuda a prevenir, ayuda a frenar, ayuda a destruir esas células cancerígenas que se están formando en el cuerpo. Inclusive, hay un dato muy importante, Camilo, de una persona que vivió muchísimos más años gracias a la moringa cuando estaba consumida en el cáncer. Que es Fidel Castro. Fidel Castro vivió más de 20 años con un cáncer y él atribuía esos 20 años de vida gracias a la moringa. Quiero decir que además la moringa tiene un gran soporte al sistema circulatorio. A veces no hablamos de eso, nos da vergüenza. Es un potenciador sexual. Es cierto. Es un potenciador sexual, sobre todo para los hombres, y eso es una gran bendición. Ayuda con los problemas digestivos. Viera que yo, por ejemplo, amo tomar café y no podía ya tomar café porque el café me estaba provocando agrura, me estaba provocando acidez. Alguien me dice un día esto, mira, ¿estás tomando café otra vez? Y le digo, sí, y no me está cayendo mal. ¿Por qué? ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo diferente? La moringa. Así es. Otro detalle importante es que los estudios de muchas universidades serias dicen que la moringa tiene propiedades diferentes en el tallo, en las hojas y en las ramas y en las raíces. Y por eso esta moringa se llama Moringa Triple Plus, porque tiene raíz de moringa, hojas, tallos y ramas de moringa. Así Otro es. Detalle, en la India, en muchas comunidades no hay agua potable. Purifican el agua con la semilla de moringa. Es impresionante, Camilo. Está comprobado que la moringa ayuda a todos los sistemas del cuerpo humano. Sistema digestivo, sistema musculatorio, sistema óseo, porque tiene antiinflamatorios. O sea, si usted está padeciendo algún dolor, inflamación en una articulación, la moringa también podría ayudarle de manera completa. Además del circulatorio, el renal, el digestivo, el respiratorio. Es más, inclusive la moringa podría tratar enfermedades como el asma, la bronquitis, ataques de tos. Señora, señor, si usted abusó del tabaco en un pasado, ¿cómo pueden estar esos pulmones? Empiece a hacer una cama verde en esos pulmones y en esos bronquios. Si usted abusó del alcohol en un pasado, ¿cómo puede estar ese hígado, Camilo? Definitivamente, moringa podría estar hoy mismo en la puerta de su casa. Y como es costumbre, amigos y amigas de Mujeres 2000, hoy tenemos premios, Camilo. Hoy queremos beneficiar al pueblo de Costa Rica, nuestro público favorito de Mujeres del 2000. Hay gente que está interesada en este tratamiento natural. La moringa, la medicina natural, el árbol de la vida, el árbol milagroso. Hoy, precisamente, puede estar en la puerta de su casa. ¿Qué es lo que hay que hacer, Camilo? Marcar el teléfono 4001-0576, ahí está en pantalla, 4001-0576. Este producto no está en farmacias, no está en macrobióticas, este producto viene de Estados Unidos, calidad de Estados Unidos, con todos los permisos sanitarios. Nosotros nos encargamos de ir a sacar esos permisos. Y un detalle muy importante, es moringa que viene de la India, la traemos de la India, la procesamos en Estados Unidos. El suelo de la India le da propiedades especiales. No es igual la moringa de la India que la es moringa cierto, de cualquier otro es sitio. Pero bueno, Camilo, a las personas que marquen ahora mismo el número que está en pantalla, 4001-0576, repito, 4001-0576, van a obtener, cortesía de la familia de Mujeres de 2000, el 50% de descuento. Escuche, 50% de descuento. No va a pagar el precio regular. Mitad de precio, y recuerde que se lo vamos a llevar hasta la puerta de su casa. Así que usted puede tener el tratamiento completo de Moringa Triple Plus, el árbol de la vida, a un 50% de descuento. No paga por la llamada ni paga por el traslado hasta su casa. Canal 13 llega a todos los rincones de Costa Rica. Llegamos hasta donde usted quiera con el mismo precio. Así que siga marcando, siga ganando. 50% de descuento en el árbol de la vida, el árbol milagroso, Moringa Triple Plus. Siga Muchas disfrutando gracias. De ese su programa Mujeres 2000. Camilo, un Muchas placer. Gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima. Hola, buenos días. Qué placer que esté acompañándome nuevamente en este segmento de Drapeado en Tela. Hoy tengo para ustedes este drapeado en esta tela roja y no lo he traído relleno como un almohadón. Es para que ustedes se vayan haciendo la idea también de que pueden tener esta técnica en otras aplicaciones. De hecho, en días pasados había recordado que tenía yo un edredón en esta misma puntada. Ustedes esta puntada la pueden aplicar incluso si quieren en cortinas, en manteles, en bolsos, incluso hasta en vestuario, como les había comentado en alguna ocasión. Entonces no lo traje relleno para que ustedes lo vean también cómo se ve así en una superficie plana, se ve igualmente hermoso. Así que las invito a que también prueben otras aplicaciones en esta misma técnica. A mi lado quiero mostrarles el gráfico.
Este gráfico va a constar de 25 cuadros de ancho por 25 cuadros de alto de 3 centímetros cada uno. Quiero que observen bien el trazo porque eso es lo que vamos a pasar a la tela. Ustedes observan que ahí tenemos unas X. Bien, recordarán que esas X quiere decir que vamos a hacer una flor básica. Y para recordar la flor básica, simplemente para recordarla, vamos a hacerla nuevamente. Voy a hacerla rápidamente para que ustedes no olviden cómo es la ejecución de esta flor. Tan importante porque esta es la que vamos a transformar en varios diseños diferentes. Entonces recordarán que vamos a tomar las cuatro esquinas del cuadradito. Obviamente pues yo aquí lo dibujé así más grande para que ustedes puedan verlo bien, ¿verdad? Pero en el gráfico dice claramente que va a ser de 3 centímetros cada cuadro. Entonces vamos a hacerla así en grande para que ustedes la puedan recordar. Las tomamos de las cuatro esquinas y a medida que vamos tirando del hilo, el secreto consiste en que ustedes vayan acomodando los pétalos. Entonces voy acomodando los pétalos simultáneamente para que eso me genere aquí un área limpia en el centro, que es donde yo voy a hacer mi remate. El remate tiene que tener bastante espacio, suficiente espacio, sin ninguna arruguilla ahí para que la flor quede bien, bien bonita. Es decir, que no quede como hay con ningún pellizco en el centro ni nada de eso. Entonces hacemos la flor básica y rematamos dos o incluso hasta tres veces. Esto es para que la flor quede segura ya en ese mismo sitio. Bien, solamente quería recordarles cómo es la ejecución de la flor básica porque eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces yo traigo acá el trabajo ya graficado en un pedazo de tela. Y quiero que vean, vamos a trabajar primero, como ustedes vieron en el gráfico, hay una serie de flores básicas, ¿verdad? Todo lo que es X, ustedes ya saben que son flores básicas. Bien, entonces vamos a trabajar primero en eso. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer, las flores básicas. Y les cuento que este gráfico se va a trabajar por el lado del derecho de la tela. Quiere decir entonces que voy a trabajar con un lápiz endeleble. Hoy yo traje este amarillo, que es el que yo utilicé para trazarlo en esta tela. Es un lápiz de cera. Este lápiz se quita al lavarlo. Existe este tipo y hay incluso unas tizas de cera que se quitan fácilmente al lavarlo. Obviamente pues hay otros lápices y lapiceros como más profesionales, pero bueno, pueden utilizar este también. Este se lava muy fácilmente. Bien, tiramos de la florcita y aquí vamos a hacerle entonces el remate. Vamos a hacerle un remate hacia este lado. Y ustedes recuerdan, vamos a hacerle dos remates cruzados hacia el otro lado. Vamos acomodando y hacemos el rematito hacia este otro lado también. En este punto yo decido si quiero ponerle una perlita. Quiero que observen esta que ya había hecho con anterioridad. Yo le apliqué perlita en cada punto de cierre. A mí me parece que se ve muy bonito, pero bueno, vamos a ponerle perlita a esta flor. Y luego vamos a hacer otra sin perlita para que ustedes tengan para escoger, ¿verdad? Si quieren ponerle accesorios, si quieren ponerle algún tipo de adorno o si lo quieren dejar así nada más sobrio. Eso ya es elección de ustedes. Le aplicamos la perlita, puede ser incluso una chispita si tienen a mano, pueden ser piedritas, puede ser bolitas de bisutería, lo que ustedes tengan a mano y lo van a rematar por el lado al revés. Como ustedes vieron en el gráfico, entonces contamos con una serie de X y alrededor de esas X vamos a tener unas líneas. Esas líneas lo que nos indica es que vamos a trabajar, una vez hecha la flor, vamos a trabajar a todo alrededor. Y vamos a cerrar estas líneas que tenemos acá, nada más. Empezamos del revés, hacia derecho, aquí se me soltó. Trabajamos de revés hacia derecho. Y empezamos a cerrar línea por línea, todo alrededor de la florcita básica que hicimos inicialmente. En cada cierre de este, podemos aplicarle una perlita si es el caso y si no, lo podemos dejar así. Igualmente se ve bonito porque lo que le da forma es este pellizquito. Bien, yo aquí ya había traído esta terminada y simplemente se le va a dar entonces el toque final hacia las orillas como ya hemos visto en programas anteriores. Espero que les haya gustado y realmente espero que lo utilicen en otras aplicaciones, que es para eso que lo traje sin relleno. Les agradezco muchísimo su atención y muchas bendiciones. Hasta luego.
Hola amigos y amigas, es un gran gusto estar con todos ustedes en sus casas y aquí en su programa Mujeres del 2000, como todos los miércoles lo hacemos. Bueno, me encuentro ahorita trabajando en lo que es la luz de esta palmera. Me voy a enfocar exactamente solo en la palmera, a trabajar la luz y las sombras. Bueno, como podemos ver, la sombra viene de este lado, es porque el sol está a este lado. Entonces vamos a ubicar la luz en la palmera de este lado, ¿verdad? Y vamos a proteger la sombra de la misma. Bueno, ya como pueden ver, en el programa anterior habíamos manchado con una mancha oscurita, ¿verdad? Eso se hace con azul talo y negro, ¿verdad? Hacemos la silueta de la palmera. Luego empezamos a trabajar con verde permanente o verde esmeralda y azul talo, el color verde. Como pueden ver, este color verde va a quedar en la sombra. Es como decir lo que está dentro de la palmera, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a trabajar ya lo que es la luz. Tengo allí dos tonos. Tengo el tono negro con azul talo y el color esmeralda, dando ya el color verde de la palmera. Pero eso sí, hojas en la sombra, como lo pueden ver allí en pantalla. Bien, vamos a trabajar la luz. Entonces, de este lado voy a meter este colorcito. Lo voy a hacer con este pincelito de delineador. Vamos marcando de este lado. Como pueden ver, de esta forma trabajamos. Voy metiendo la luz. Todavía este no es la luz completa. Hay un proceso todavía que hay que ir haciendo para ir logrando la luz, y es volver a pintar otra vez. Entonces, acá marco esto de esta manera. Por aquí solo meto unos pequeños brillos de luz. Acá sí, un poquito. Lo dejo así. Ahora, bueno, viene acá la luz. Esto que está acá, pues produce sombra acá. Entonces, voy a meterle un poco de luz en esta área. Acá. De esa manera trabajamos lo que es el volumen. Porque la luz y la sombra nos ayuda a dar volumen a las cosas, ¿verdad? Si no hay luz y no hay sombra, nos queda plano todo. Entonces, para evitar eso, a trabajar bien la luz. Mientras voy pintando esto, los invito a estar conmigo los días jueves recibiendo las clases en la sede de Mujeres del 2000. Esto queda aquí en San José, contigo a Jiménez y Tanz. Ahí en pantalla van a estar apareciendo los números de teléfono de la sede y también mi número. Si quieren comunicarse conmigo directamente, lo pueden hacer, pero hacerlo a través de WhatsApp. No me llamen, ¿verdad? Porque es muy difícil responder todos los mensajes. Entonces, con mucho gusto les atiendo por WhatsApp. Bueno, seguimos. Voy a dejar esta parte oscura porque esto me produce una sombra. Vamos a meter la luz aquí. Esto es bueno hacerlo con un pincelito más fino, ¿verdad? Pero bueno, aquí voy trabajando con este. Ahí está. Ahora sí, a meter un poquito de luz acá, en estas partecitas. Es poco que hay que meter, no tanto. Ahí así. Vamos a trabajar acá, de este lado. Los colores que estoy utilizando para la luz, utilizo verde limón, amarillo de limón, un poquito de naranja para darle calidez. Eso nos da un colorcito. Es bueno quemar los colores, ¿verdad? No ponerlos directos del tubo al lienzo, sino que irlos trabajando. Los artistas le llamamos, los pintores le llamamos a esto quemar la pintura, procesar la pintura, ¿verdad? De esa manera nos queda una pintura rica en color y profesional. Bueno, mientras sigo acá, igual les voy a explicar que los cursos están para todos, para la ama de casa, para el niño, para el joven, también para el profesional. ¿Por qué no mejorar conmigo, verdad? Si quiere ser artista y ya tener su experiencia internacional, pues conmigo también, ¿verdad? Conmigo se puede, ya que soy pues el embajador de una institución en Francia, muy importante, ¿verdad? Y con muchísimo gusto ayudo o aconsejo a los artistas en lo que son técnicas de pintura para que mejoren, ¿verdad? Por lo menos en paisaje, ¿verdad? En paisaje. Bueno, seguimos haciendo el proceso. Esto es un proceso lento, no es un proceso rápido, pero
voy a acelerar un poco la pincelada para poder explicar más este detalle. Ok, seguimos. Lo mismo por acá, acá sí voy a marcar una línea. Y sigo haciéndole así. De este lado es donde va a venir la luz completamente plena, o sea, la luz proyectada, que viene del lado izquierdo hacia la derecha. Recordemos que si hay luz, hay sombra, ¿verdad? He visto algunos cuadritos allí de artistas que pintan la luz muy bien, pero no hacen la sombra del árbol, de la palmera, lo que estén pintando, no hacen la sombra. Y por cuestión obvia, ¿verdad? Es obvio, hay que respetar la sombra. Seguimos. Acá lo mismo, esta es otra palmita, entonces aquí le vamos haciendo. Esto todavía no es completamente la luz, hay que hacer un proceso como unas 4 veces, por lo menos lo mismo, ¿verdad? Al puro final utilizamos un poquito de blanco, pero va a ser gotitas, como pequeños brillos para dar mejor la luz. Bueno, por acá en producción me está pasando ahorita la pantalla. Esta pantalla es una exposición que se va a inaugurar mañana en Barrio Escalante. Como pueden ver allí, pues lean bien la información. Mañana nos reunimos aproximadamente, creo que son entre 15 a 16 artistas, todos costarricenses, grandes maestros de la pintura costarricense. Todos estos artistas están ahorita representados en la Academia Mundial de Arte. Esto es en Francia, ¿verdad? Mañana a las 7, de 6 en adelante, en Barrio Escalante. Si pueden ver allí bien la información, para que hagan nota, ¿verdad? Apunten, para que nos acompañen mañana y vean esta grandiosa exposición. Bueno, seguimos acá metiendo la luz. Gracias, producción. Ok, seguimos acá. ¿Ves? No puedo pintar todo con luz, porque si pinto todo con luz me queda plano. Por acá voy a meter un poquito de brillos aquí debajo. Vamos a trabajar acá, esta parte también. Seguimos igual. Recuerden también los cursos en Coronado, los días sábados de 12 a 3 de la tarde, en la sede, los jueves. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, que Dios les bendiga. Chao, chao, nos vemos en la próxima. Bueno, quiero contarles que está por iniciar el curso de diseño navideño los días sábados en Uñas y usted lo va a poder hacer en la sede de Mujeres del 2000. También hay otro curso que inicia el 11 de noviembre, que es un curso especializado 3D de diseño. Así que entonces, para que usted no pierda estos seminarios especiales, que son cursos que se dan poco, no es un curso permanente, sino más bien para todas aquellas personas que ya hayan hecho los cursos que siempre se imparten regularmente de diseño con Lady y con Yomaira, lo puedan recibir en la sede de Mujeres del 2000. Son cursos avanzados de diseño, tanto en 3D como en técnicas navideñas. Entonces, para que usted aproveche y pueda iniciar este curso y especializarse para la temporada que viene, 22, 23, 48, 80. Y ahorita lo que me resta es agradecerles el habernos acompañado en la invitación para mañana puntualmente a las 10 de la mañana. Que Dios me le continúe bendiciendo. Chao.